Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos en este lunes 15 de junio, en una de las zonas más conocidas de Puerto Vallarta, un lugar que además, pues ya como lo puede ver usted en pantalla, ya está en este proceso. Va a ser un proceso lento, pero un proceso necesario de reactivación económica. Ya están algunos de los comercios, algunos de los negocios abiertos en esta llamada nueva normalidad. Y el día de hoy es una fecha que mucha gente estaba esperando, mucha gente que estaba ansiosa de que llegara. El día de hoy, después de 3 meses, se reabren las playas al público. No será como un día cualquiera en la playa. Hay que extremar las precauciones sanitarias. No lo dé por sentado que ya pasó esto, porque estamos lejos de que esto finalice. Pero pues ya el día de hoy reabren las playas en Puerto Vallarta, y con ello pues también muchos de estos negocios que hasta hace algunos días estaban cerrados, pero que esperan que con la apertura de las playas pues de alguna manera haya movimiento económico. Así que vamos a caminar por aquí, por la playa de los muertos, seguramente la playa que más gente alberga en un día común, y ver si hay gente aprovechando de esta apertura o si todavía están tomando algunas reservas. Ya vemos por ahí, por ejemplo, un vendedor de playa que trae algunos lentes de sol. Otra de las actividades que tanto pedía la gente que se reactivaran, porque son muchos los vendedores de playa en Puerto Vallarta. Ya vimos por ahí alguno que madrugó para empezar a trabajar, que es muy necesario. Ahí va otro de los que hacen estos tatuajes de playa, de estos, ¿cómo se llama la tinta? De henna, no me acordaba del nombre. Bueno, que aquí traigo compañía muy bien informada. Y pues ya desde aquí alcanzo a ver que sí hay gente adentro del mar. Lo ideal será, o sería, que hubiera elementos de seguridad que estuvieran supervisando que no se concentraran grandes grupos. Pero la gente está ávida de salir, la gente está ávida de venir. Y en el equipo de Vallarta Independiente lo que le pedimos y le rogamos es que si va a venir a la playa, pues se venga consciente de que tiene que cuidarse. Venga consciente de que no es un día común como antes de esta contingencia sanitaria. Puede disfrutar de la playa, sí, pero por favor cuídese muchísimo para que no vaya a suceder alguna desgracia en materia de salud. Ya vemos incluso los restaurantes con mesas en la playa, y pues para ser lunes hay suficiente gente como para tener esperanzas de una reactivación económica. La salud siempre será primero, pero la materia económica pues sabemos que es muy complicado sostenerla, y es por eso que ya tenemos que apelar a la conciencia de cada uno de ustedes que vengan a disfrutar de las playas de Puerto Vallarta. Cabe recordar que en Nayarit las playas siguen cerradas, los ríos siguen cerrados, los lagos y lagunas siguen cerrados, así que pues seguramente este escenario no será el mismo allá en Bahía de Banderas, pero pues aquí está Puerto Vallarta. Ojalá de verdad que los empresarios sean empresarios ejemplares, ojalá que la gente tome una actitud ejemplar, que se cuiden muchísimo y que esta apertura, pues lejos de ser perjudicial en materia sanitaria, sea positiva en materia económica. Gracias. Un abrazo a todas y a todos ustedes que están en esta transmisión de lunes por la tarde. Apenas pasa mediodía, ya está muy bueno el calorcito, eso sí. Ya se antoja bastante meterse al mar porque está buenísimo el calor. Y otro llamado muy importante es de que se me olvide. Toda la gente que venga a la playa, por favor, llévese su basura. Es un tema importantísimo. En estos 3 meses en los que las playas estuvieron vacías, se veía el agua del mar clarita, no se veían las bolsas de frituras flotando, los vasos desechables. La verdad es que se veía muy bonito. Si usted va a venir a la playa, por favor, llévese su basura para que... Listo, parece que tuvimos un inconveniente
Pero estamos de regreso. ¿Me puedes ayudar a ver si estamos de regreso? Parece que estamos de regreso. Por favor, confirmen. Mientras leo comentarios, Misael dice, ¿se están tomando medidas? Y si es así, ¿cuáles son? La teoría, Misael, es que no puede haber grandes grupos. Es decir, si tú vienes en familia, pues tu familia sí puede estar junta. Pero, por ejemplo, en otras épocas en donde las playas están completamente abarrotadas, pues debería de haber sana distancia, por lo menos, entre cada una de las familias o entre cada uno de los grupos. Otro de los puntos importantes es que si tú vienes únicamente a tomar el sol o a descansar o a disfrutar, pues te vengas con tu cubrebocas, no te afecta en absolutamente nada. Tráete tu gel antibacterial y de preferencia trae comida que esté en... Y por supuesto, si estás en una playa que está frente a un hotel, ese hotel es el encargado de dar todas estas medidas sanitarias. Por acá dice otra persona, ¿es en todo Jalisco? Correcto, es en todo Jalisco. Dice otra persona por acá, ¿también están abiertas las de Bahía de Banderas? No, las de Bahía de Banderas, recuerden que se echó para atrás el gobernador y siguen cerradas. Otra persona, saludos Milton, yo trabajo en el Hotel Buenaventura y por la mañana bajó a correr bastante gente a la playa. César, pues hay que aprovechar que ya están abiertas, hay que aprovechar que ya no se hace de manera clandestina, entre comillas. ¿Cuándo abren el Pacos? Dice Daniel. Dani, no sé si tengas muchas ganas de ir, pero lamentablemente el Pacos va a seguir cerrado junto con todos los bares y todos los antros. El Pacos, que es uno de los establecimientos más reconocidos de todo Vallarta y uno de los que más gente junta. Imagínate que vas el sábado al Pacos y está todo lleno de gente, pues no se puede. Hay que esperar un poquito, pero en cuanto lo abran, yo te aviso para que vayas. Dice, qué bueno por los vendedores de playa, ellos no ganan si no trabajan. Dice mi amigo Roberto, nueva normalidad, ni que nada. Los gimnasios, los ovnis les tapan las ventanas para que no se vea la cantidad de gente que hay adentro. Lo que sí, que se tengan a las consecuencias que provocan. Pues por eso tenemos que ya apelar, Roberto, a la conciencia de la gente. Las autoridades ya no pueden contener a la gente, lamentablemente. Listo, parecía que se había trabado la imagen. Traemos algunos problemas de recepción. No sé por qué no hay buena recepción aquí en el centro, si generalmente hay buenísima, buenísima señal. Pero al parecer ya se acomodó, sí, se ve bastante feo. Les ofrezco una disculpa, pues sabrán ustedes que no es un tema que podamos controlar. Es un tema de la cobertura de Telcel en este caso. Y pues la intención es traerles lo bonito de Vallarta. Dice aquí una persona, ya es oficial su apertura, ya es completamente oficial. Al menos en Jalisco, recuerden, Jalisco. Dice aquí, buenas tardes, vivo en Aguascalientes y me gusta ver y escuchar. Gracias a Mónica. Qué padre que disfruten siempre y cuando con medidas de precaución y su cubrebocas, dice María del Rosario. Pues la idea es que vengan a disfrutar, pero que vengan a disfrutar de manera responsable. Qué padre, nosotros teníamos nuestra reservación para el 1 de julio y nos cancelaron el vuelo hasta octubre. Nos vemos primero Dios, pues ojalá que para octubre las cosas estén todavía mejor. Dice, sí se cortó, pero ya se ve. Gracias por decirnos. ¿Ya abrieron el malecón? No. El malecón sigue cerrado, pero las áreas públicas, los gimnasios, las unidades deportivas y las plazas comerciales
seguramente van a abrir en esta semana o en las próximas dos semanas, así lo anunció el gobierno de Jalisco el día de ayer. A Los Ríos ya se puede ir, ya se puede ir a Los Ríos. Dice aquí otra persona, sí puedo ir con mis niños con las medidas de precaución, aunque no consumo en restaurante, por supuesto, Susana. Si tú vas a una playa que tiene un restaurante detrás, tú perfectamente puedes estar en esa playa sin la necesidad de consumir. Las playas son totalmente públicas y nadie te puede retirar de ningún sitio únicamente porque no estás consumiendo. Eso sí hay que dejarlo bien claro para toda la gente que tiene ganas de venir a las playas. Dice Alicia López, ándale linda, vamos, bárrete ahora. Luis Antonio, no andes provocando que se barra del trabajo, porque pues hay que aprovechar el trabajo los que todavía lo tenemos. Vengan otro día que descansen los dos. Cuidemos nuestras playas, no seas cochino, dice Rentería Rose. Por favor, si vienes a Vallarta, a las playas, llévate tu basura. Habían de ver, yo vivo aquí una cuadra del muelle, la gente baja. ¿Cómo le diré, Paloma? Pues no entendí tu comentario. Dice aquí otra persona, se paró, se cortó, pero ya estamos de regreso, ¿no? Ya se le pegó el COVID al cel, por eso no agarra bien la señal. No, ya estamos de regreso. ¿Estadio para cuándo? Dice Zenaido. En estos días, en cuanto reabran las unidades deportivas, vamos a ir a transmitir también desde ahí para que pues vean ustedes cuáles son las normas, cuáles son las medidas sanitarias que van a tener que tomar, pero ya unidades deportivas se van a reabrir en esta misma semana. Próximo fin de Vallarta, saludos desde León, Guanajuato, un abrazo hasta allá. Ojalá que todas las personas que visitemos las playas hagamos conciencia de que tenemos que cuidar tanto los que vivimos aquí como los que vienen de fuera. Disculpa Milton, Bahía de Banderas, abarca Nuevo Vallarta. Sí, Bahía de Banderas es cruzando el puente de La Meca hasta el municipio de Compostela, que es después de San Pancho. Hasta allá es Bahía de Banderas, así que pues las playas de Nuevo Vallarta sí están cerradas todavía. Dice Charito, qué miedo, yo no iría. Pues si vienes con las medidas sanitarias correspondientes, yo pienso que no pasaría nada. ¿Se tienen que bañar con cubrebocas? Evidentemente no. Tú te puedes meter al agua sin cubrebocas. El cubrebocas es la medida más eficiente, de acuerdo al gobierno de Jalisco, para el tema de la sana distancia. Entonces, si tú no te vas a meter al mar, pues ponte tu cubrebocas por si alguien se te acerca de más. Dice, ¿cuándo abren el malecón? Seguramente esta semana. En cuanto lo reabran, nos vamos a dar un recorrido por todo el malecón para que ustedes también disfruten un poquito del malecón de Puerto Vallarta. Ahorita que tengo las pangas aquí de fondo, comentarles que los recorridos turísticos, sobre todo al sur de Jalisco, a la Playa de las Ánimas, a Caletas, a Yelapa, a Quimixto, todos estos recorridos van a empezar a evaluarse ya a partir de hoy, y lo más seguro es que en un periodo no mayor a 15 días vuelvan a habilitarse para todas aquellas personas que trabajan justamente en estas empresas que realizan sus recorridos turísticos. Milton, como que los tenían amarrados casi corriendo a playa, dice Paloma. Pues hay mucha gente, Paloma, que tenía ganas de venir. A lo mejor hay gente que venía una vez o dos veces por semana, quitarles la playa 3 meses y se van a volver locos. La playa, además de ser un sitio de esparcimiento, también es un sitio de relajación. Mucha gente viene a la playa a leer un libro, a tomar el sol, a descansar un poco. Y seguramente veremos las playas con bastante gente en estos próximos días. Pero no se alcanza a ver en la transmisión. Ahí donde están esas personas hay un botecito azul que ya pues es basura. Ojalá que las playas se mantengan limpias. No sé si se va a alcanzar a ver, pero es que la claridad del agua es increíble. Alcanzamos a ver el fondo y deben de ser, a esta altura deben de ser unos 2 metros y medio tal vez de profundidad. Y se alcanza a ver la arenita del fondo. El agua está muy limpia. Ojalá que así la mantengamos, por favor. Dice aquí otra persona, somos 800 personas en vivo, no me había percatado. Ojalá me apoyen compartiendo. Si me apoyan compartiendo los 800, vamos a llegar a una mayor cantidad de gente.
Compartir es gratis y con eso pues nos apoyan a nosotros como medio de comunicación a crecer. Por favor, apóyenos compartiendo esta transmisión en vivo desde la Playa de los Muertos aquí en Puerto Vallarta. Y si alguno de ustedes tiene algunas estrellitas que nos quieran regalar en comentarios, también son bienvenidas. También sería una bonita forma de brindarnos todo el apoyo por estos 3 meses que traemos de una carga de trabajo bastante pesada, pero que la intención es hacerlos parte justamente de este trabajo, es hacerlos parte de la información, que sepan ustedes lo que está ocurriendo en tiempo real. Y de verdad, ojalá nos apoyen al equipo de Vallarta Independiente compartiendo esta transmisión para llegar a una mayor cantidad de gente. Los centros religiosos, ¿cuándo van a abrir, Milton? Gracias por informarnos. Los centros religiosos también ya van a empezar con el tema de la evaluación de protocolos. En cuanto tengamos fechas específicas, las vamos a dar a conocer. Los de Bahía de Banderas no vengan, ok, dice Rentería Rose. No podemos negarle. Si hay alguien de Bahía de Banderas que quiere venir a las playas de Puerto Vallarta, aquí serán bien recibidos. Siempre y cuando hay que cuidar las playas y hay que mantener las medidas sanitarias correspondientes. El punto importante de las playas es mantener sobre todo la sana distancia. Y si usted va a venir, que se lleve toda su basura. Y si ve basura de alguien más que ya se fue, también llévesela. No hay que dejar basura en las playas, por favor. Estás equivocado. Bahía de Banderas al norte es allá San Pancho. San Pancho es una localidad de Bahía de Banderas. Retaderas hasta San Pancho. Después de San Pancho vienen otras localidades que ya no corresponden a Bahía de Banderas. Dice aquí una persona, si es cuidarse y de retirado de las personas, estar con su familia. Es lo que mucha gente preguntaba. Si yo voy en familia, ¿tenemos que tener sana distancia entre nosotros? No. Si usted viene en familia, pues véngase y pásela bien a gusto con su familia. Pero si hay una familia que no, si hay otro grupo de personas que no son parte de su familia cerca de ustedes, ahí es en donde se debe de mantener la sana distancia. No con los que vayan juntos, sino con los grupos que vayan separados. Dice una persona, qué buena onda, el miércoles primero Dios, estoy llegando para allá. Saludos desde el Estado de México. Un abrazo a la gente del Estado de México. Eso sí, hay que ser bien responsables. Si nos van a visitar de otros estados, sepan que pues hay que venir siempre y cuando estemos bien sanitos. Yo iré con mi traje de astronauta porque me da miedo, dice Pau de Solís. Pues entonces espérate un mes, 2 meses más. ¿Las playas del malecón sí están abiertas para ir a correr? No. De hecho, en el malecón ni hay playa. Hay un pequeño espacio de playa, pero no es apto para correr. ¿Ya podemos tomar un tour en barco? Todavía no, pero ya pronto, seguramente en esta semana o en la próxima. ¿Cuándo abrirán el Pitillal? El Pitillal está abierto desde el 1 de junio. ¿Cuándo empieza a trabajar Marina Vallarta? En cuanto reabran los espacios públicos, que son los maleconcitos, y los recorridos por la bahía, que seguramente será en máximo unos 15 días, tal vez 3 semanas. Dice aquí otra persona, ya somos más de 1,000, muchas gracias, somos más de 1,000 personas. Ojalá nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo para llegar a mucha más gente desde Puerto Vallarta, aquí en la Playa de los Muertos. Dice una persona aquí, para mi hija Keren Diana Elizabeth García Carranza, sí que fue un martirio, ya que ella no sale del agua. Pues ahí está un ejemplo. Qué hermoso, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Un abrazo hasta Matamoros. Ojalá siga así de limpia, pues es la idea. La verdad, la idea es que la playa se mantenga así de limpiecita. Dice otro comentario por acá. Hasta creen que va a seguir así de limpio, la gente es muy sucia. Pues hay que confiar en la gente, así como tenemos que confiar en que la gente se va a cuidar en materia sanitaria, también tenemos que confiar en que la gente va a cuidar las playas y las va a mantener limpias. Eso sí, depende exclusivamente de nosotros, de nadie más. Esa responsabilidad es exclusiva de la gente que venga a las playas. Ahí no podemos echarle culpa a las autoridades ni nada. La limpieza de las playas depende 100% de nosotros. Dice aquí otra persona, los cines ya están abiertos. Los cines todavía no están abiertos. Ya se puede entrar a la playa. Ya se puede entrar a la playa en Jalisco, no en Nayarit.
Gracias, Milton, por tus buenas noticias, dice Norma. Compartido, dice Gutiames Chule, gracias. Qué padre, ya abrieron las playas, dice Dalia Méndez. Gracias a toda la gente que nos ayuda compartiendo esta transmisión, de verdad. No saben el aprecio que les tenemos. ¿Y el municipio ya puso señalética en todas partes para informar a los más incultos? No, el municipio todavía no pone eso, pero esperemos que lo haga pronto, porque como lo vemos en la imagen, ya es bastante la gente que está viniendo a las playas de Puerto Vallarta. Eso es un pescadito. Son unos pescaditos ahí, no sé cuáles sean, pero parecen unas líneas, parecen unos pequeños arpones. Disculpe mi ignorancia en temas de especies de peces. Dice una persona por acá, nosotros de Bahía de Banderas no tenemos la culpa de que no hayan abierto las playas de acá. Minerva Cano, el viernes el gobernador de Nayarit aceptaba este tema de la apertura de playas y el sábado se echó para atrás, lamentablemente, para la gente que tenía ganas de ir a la playa y para la gente que ya quiere regresar a sus trabajos, sobre todo. Dice una persona por acá, hay que recoger basura, por favor. Somos más de 1,000, gracias, de verdad. Dice una persona acá, un comentario. Está abierto Yelapa, la playa de Yelapa, al ser playa de Jalisco, está completamente abierta a partir de hoy, con todas las medidas sanitarias correspondientes, y queremos hacer mucho énfasis en ese tema. No es como cuando usted iba a la playa antes de la pandemia. Es una nueva modalidad de ir a la playa con medidas sanitarias, pero ya está abierto. Y en el caso de Yelapa, que tiene también sus complejos turísticos, estos ya pueden recibir gente. Así que la respuesta es sí, Yelapa ya está abierto. ¿No ha llegado ningún crucero de Vallarta? No, los cruceros van a llegar hasta el último trimestre del año, seguramente entre octubre, noviembre y diciembre. Que se ve bien cómodo, la verdad, con el agua tan limpia. Se ve muy cómodo estar adentro del mar. ¿Sabes si Garza Blanca tiene acceso a playa pública? Si tú vas a la playa de Garza Blanca, nadie te puede retirar, porque ahí está el hotel, pero la playa es de todos los mexicanos, entonces nadie te puede retirar aunque estés frente a Garza Blanca. Otra persona dice, hay que venir solo cuando nos sintamos sanitos, y los portadores asintomáticos, Diana, pues con ellos no podemos hacer nada porque ni siquiera ellos saben que están infectados. Pero si hay una persona que quiere venir a Vallarta pero tiene algunos síntomas, pues hay que aguantarnos un ratito para cuidarnos entre todos. Fíjense que fui al banco, aprovechando el comercial, fui al banco el día de hoy. Había mucha gente, pues es lunes, es quincena. Había mucha gente en el banco, en el Bancomer de que está frente a la Mega, porque voy a hacer el señalamiento directo. Y yo, como ciudadano que fui al banco, le estuve diciendo a mucha gente que traía el cubrebocas en la papada que se lo pusieran, y se enojaban y me estuvieron insultando, que quién era yo para exigirlo. Yo soy un ciudadano que está preocupado por la salud mía y de todos los que nos rodean. En un banco la gente está encerrada, porque un banco es un sitio cerrado. Éramos por lo menos unos 20, 25 los que estábamos en ese momento haciendo fila en el banco. Y se molestaba la gente porque les pedía yo como ciudadano que se pusieran bien el cubrebocas. Ya cuando empezamos a discutir ahí algunas personas, le dije yo a la trabajadora del banco, señorita, usted como trabajadora del banco, por favor, pídale a la gente que se ponga bien el cubrebocas. Hay una modalidad, hay una norma. Si no traen cubrebocas bien puesto, no los pueden atender. Y la señorita del banco decidió hacer caso omiso. Entendemos que ellos se pueden llegar a meter en problemas con los clientes, que el cliente se ponga prepotente, pero hay algo muy importante y más fuerte que cualquier prepotencia de un cliente, y es el tema legal, la normativa. Si la normativa dice que en ningún establecimiento se puede atender a alguien sin cubrebocas, no lo atiendes y listo hasta que se lo ponga. Y también ahí me quedé muy decepcionado de mucha gente que, en lugar de tomar el comentario de colocarse bien el cubrebocas de manera proactiva, lo tomaban como que si yo los estuviera insultando, como que si yo los estuviera provocando, agrediendo, cuando la realidad es que el tema del cubrebocas es para que todos estemos sanos, no para que nos veamos bien o mal. Dice una persona por acá, ¿cuándo abren Plaza Galerías?
los establecimientos comerciales de las plazas comerciales están en este protocolo de revisión, en esta revisión de protocolos, perdón, y seguramente van a abrir en esta semana. El día de hoy todavía no, porque tienen que llevar a cabo el proceso, pero seguramente van a abrir en esta semana. Saludos desde Canadá, voy a finales de este mes, primero Dios, pues un abrazo hasta Canadá. ¿Guayabitos está abierto? No, porque Guayabitos es de Nayarit. ¿Sabes si abrieron galerías? Todavía no, pero en esta semana seguramente van a abrir Galerías Vallarta. Dice, no manchen, ¿quién va a Vallarta al cine? Antonia, yo soy de Vallarta y yo voy mucho al cine. Me gustaría ir más de lo que voy, eso sí es una realidad. Pero voy mucho al cine, también es una bonita forma de desestresarse. Pero los cines, pues, siguen cerrados. Si otra persona por acá, tengo muchísimos comentarios. Gracias, de verdad, a toda la gente que estamos completamente en vivo. ¿Playa Las Gemelas está abierta? Sí. Playa Las Gemelas, hacia Playa de Jalisco, de Puerto Vallarta específicamente, está abierta. Aquí, muy bien, Milton, saludos. Ya empezará a trabajar, ya urge, dice Agustín. Pues, felicidades, Agustín. Ya está abierto el Rancho Alegre. Creo que todavía no. Los balnearios están en el proceso de revisión de protocolos. Pero pues ya pronto va a abrir seguramente el Rancho Alegre. Si es que sigue funcionando. Yo no tengo claro si sigue funcionando el Rancho Alegre. Ahora tengamos conciencia como ser humano y cuidemos las playas. Es la intención. ¿Qué playa es esta? Estamos en Playa Los Muertos. Aquí en la zona romántica de Puerto Vallarta. La gente no entiende, los camiones de la ruta B, los choferes no respetan las normas sanitarias, dejan subir sin cubrebocas. Guadalupe, llama al 911 y pide una patrulla de tránsito. Como ciudadanos tenemos de alguna manera que fajarnos bien los pantalones y exigir a las autoridades que hagan su chamba. Si los choferes ya no hacen su trabajo y la gente sigue siendo irresponsable, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de hacer o de ejercer este papel muy importante que tenemos en esta nueva normalidad. En Sayulita, ¿cuándo abren? Pues todavía no sabemos. Sayulita es parte de Nayarit y en Nayarit las playas siguen cerradas. Dice una persona por acá, el orgullo de la gente no acepta que les digan nada. Pues es lamentable, porque no se trata de cuestiones de orgullo, se trata de cuestiones de salud. Si a mí me dijeran que yo estoy exento de problemas si alguien más no trae cubrebocas, pues yo no lo molesto. Pero al estar una persona sin cubrebocas o con el cubrebocas mal colocado, nos pone en riesgo a todos. Y yo no me voy a poner en riesgo, al menos no da intención ponerme en riesgo, por alguien que está decidiendo ser irresponsable. Dice aquí una persona, no es solo el uso de cubrebocas, sino la limpieza de manos. De nada sirve el uso si en mis manos traigo el virus, dice Jessica. Y tienes completa razón. Por eso también cuando vayamos a un sitio, además un sitio tan concurrido como un banco, hay que ponernos bien nuestro cubrebocas y cuando utilicemos el cajero o cuando pasemos a la caja, pues ponernos nuestro gel antibacterial, porque no sabemos quién pasó antes de nosotros o quién pasará después de nosotros. ¿Los gimnasios para cuándo, Luis? Los gimnasios y las unidades deportivas están en este proceso de revisión de protocolos. Pronto van a abrir, en esta semana o en la próxima, lo más seguro. El malecón está abierto. Voy a finalizar esta transmisión invitando una vez más a las autoridades del gobierno municipal y del gobierno del estado. A mí no me importa quién es el responsable, porque entre ellos se echan la bolita. Y la verdad es que el estado de este muelle es un estado completamente abandonado, está oxidado, está terrible. Vean nada más, esta es la imagen que le vamos a dar a toda la gente que empiece a venir a Puerto Vallarta en cuanto a las condiciones sanitarias así lo permitan. No tienen ya las barras de seguridad, ya se las están quitando. De este lado, pues el mismo escenario. Un llamado, por favor, no importa quién sea el responsable, si el gobierno del estado o el gobierno municipal, por favor dejen de echarse la bolita de una vez por todas y hay que darle mantenimiento a este muelle. Este es un muelle que es muy hermoso. Este muelle tú lo ves de noche y con las luces de colores, es un escenario hermosísimo. Pero en estas condiciones, la verdad es que da más pena que orgullo tenerlo. Por favor, Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por favor, Dirección de Turismo del Gobierno Municipal,
pónganse de acuerdo de una vez por todas y hay que darle mantenimiento a este muelle que cada vez está más deteriorado y que es la imagen de la playa más concurrida que tiene todo Puerto Vallarta. Desafortunadamente, no todas son buenas noticias. Aquí tenemos un claro ejemplo de un área de oportunidad, una problemática que hemos venido señalando desde hace muchísimo tiempo y que no le han dado solución. Ojalá que se pongan las pilas las autoridades de una vez por todas y le den solución al tema de la rehabilitación de este muelle. Y con esta bonita imagen de la Playa de los Muertos, nos despedimos. Cuídese mucho, de verdad. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión. Y si va a venir a la playa, hágalo, disfrute, pero con todas las medidas sanitarias correspondientes. Y por favor, llévese su basura. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.